Nos encontramos en un campo de nómadas en la provincia y municipio de Florencia y vivimos en las barracas. Tenemos una estructura formada por dos casas a remolque y una barraca que las une, que hemos construido en este año y medio. La vida en el campo es muy simple, hecha de vida fraternal y oración, con un ritmo de varios momentos importantes en nuestra jornada. Por la mañana generalmente trabajamos, de vez en cuando tratamos de encontrar un trabajo para poder mantenernos. Los dos fundamentos de nuestra vida son la oración y el otro momento importante, la otra base, es la vida fraterna. Desde el principio, el proyecto era poder llevar a cabo nuestra presencia franciscana en medio de los pobres, pero como fraternidad. La primera vez que llegamos al campo fue en el verano del 99. Teníamos una pequeña roulotte que habíamos encontrado en una ruina aquí cerca, y las personas del campo se quedaron muy perplejas al vernos, pues era la primera vez que veían frailes, vestidos también en modo bastante cómico, y sobre todo que los veían vivir una realidad tan especial como la suya y fuera del entorno en el que estaban acostumbrados a verlos, es decir, una iglesia o un convento, y en cambio estaban en una roulotte. Además, era el mes de agosto y no teníamos nada, ni luz, ni agua, ni electricidad. Así que se apresuraron a ayudarnos. Era la primera vez que estos amigos nuestros se encontraban en el deber de ayudar a alguien que tenía menos que ellos, y para colmo, a un religioso, a un fraile. Yo siempre he pensado de nuestros amigos frailes que son buena gente. Yo los respeto. Bueno, no sé lo que piensa la otra gente de ellos, pero yo los respeto porque es gente que sabe dar amistad, gente que sabe compartir. Yo pienso que aquí llevamos una vida particular. Porque para nosotros, que estamos acostumbrados y que crecimos en otro ambiente, en otra cultura, no es simple lograr entender todo lo que sucede. Pero también veo que, estando juntos día a día, tratando de quererse en la amistad, se logra superar esta dificultad de comprensión cultural. Para mí es un gran descubrimiento porque, cuando llegué, las primeras veces me decía, ¿quién sabe? Si hago esto, ¿qué pensarán de mí? Si hago esta otra cosa, a saber cómo me verán. Así que siempre estaba atento, procurando no equivocarme. En cambio, ahora he comprendido que si uno se comporta aquí como realmente es, tiene la posibilidad de ser acogido sin que se le pida nada diferente. Esto es para mí un gran descubrimiento y una gran alegría. Pienso sinceramente que no lo hayan decidido precisamente ellos. Pienso que lo haya enviado Dios. Quizás los ha mandado para echarnos una mano en algo. Ve, repara mi casa. La oración exhortatoria del crucifijo, que Francisco hace casi 800 años había vivido con tanta urgencia en el espíritu y en la carne, no ha guardado jamás silencio en los siglos y resuena hoy en un mundo de rapidísimos y crecientes flujos de personas, mercancías e informaciones a los confines de sí mismo. Ve, repara mi casa, para que los confines no estén cercados y se abran al valor inalienable de la persona humana. Ve, repara mi casa. Las fronteras de la evangelización ad gentes se desplazan de los lugares a las personas. La misión territorio se sustituye con la misión comunidad intercultural e interreligiosa. Diálogo y reconciliación son sus palabras símbolo. Ve, repara mi casa. La contemporaneidad de lo vivido y de la espiritualidad de Francisco, la actualidad de la experiencia de Damietta reviven cotidianamente en el desafío de la nueva evangelización. Acompañar más que convencer, en el apostolado de la amistad y de la fraternidad.
el amor como inicio y fin de la misión. Ve, repara mi casa. El fraile menor que parte se siente inspirado por el Señor. Él parte en la fe de la vocación y en la obediencia para obrar no en nombre propio, sino en nombre de Dios. Va a otra fraternidad que lo acoge y no está solo ni al partir ni al inicio. Se incorpora a una iglesia hermana y como hombre de diálogo se manifiesta ante todo como un discípulo. Escucha, aprende la sensibilidad y las necesidades locales. Vive su servicio como encuentro y relación fraternal sin distinciones. El fraile menor va para una misión espiritual y construye el reino de Dios ante todo en el corazón de los hombres. Encarnando el carisma franciscano, da a conocer a Francisco y a Clara. Despierta, acoge y acompaña las vocaciones locales. Evangeliza con la vida, testimoniando en el interior de las iglesias jóvenes una fe y un amor sin reservas ni confines. El fraile menor anuncia con regocijo a Jesús y su palabra. Une siempre la acción a la contemplación. La oración, la lectura de la palabra y la Eucaristía son su fuerza. Ve, repara mi casa. Y que cada paso de cada fraile misionero esté acompañado y sostenido por las palabras de Francisco a los 5.000 frailes reunidos en Santa María de los Ángeles, de su limpia certeza de que si gran cosa hemos prometido a Dios, mucho más grandes son las promesas de Dios a nosotros.